¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a los mejores músicos ejecutantes. El día de hoy estamos de manteles largos porque se cumplen 50 años del Festival de la UTI, uno de los festivales más importantes a nivel mundial, donde México ha participado y ha sido un semillero de artistas y de grandes compositores y obviamente también de grandes músicos que han acompañado y arreglistas. El día de hoy pues tenemos el gusto que un gran amigo, bueno, primero presento a mi amiga, mi querida compañera Claudia Sierra en la conducción. Buenas noches, hoy estamos, como lo has dicho, de manteles largos. Qué gran manera de celebrar 50 años, estoy de verdad muy emocionada. Y solamente lo podríamos celebrar, y se le hubiera ocurrido solamente a un gran personaje que ha procurado preservar la música mexicana, que ha procurado darle ese énfasis y resaltar los mejores momentos de la historia de la música, del bolero, de la balada, de todo lo que ha tenido que ver en el siglo XX con la música y otros siglos atrás, pero sobre todo en el siglo XX, aunque él es muy joven, Rodrigo de la Cadena. Ya me siento parte de este inventario, pero sabes que es un inventario efectivo y es un inventario que está lleno de compromisos emocionales de toda una vida a través de liderazgos, ¿no? Como el tuyo, Armando, como el de Roberto Cantoral, ¿no? Que teníamos, yo creo que todos, Claudia, nosotros los intérpretes también, ese sueño acariciado de cuándo va a regresar el OTI, cuándo va a volver a haber un festival que enaltezca pues lo mejor del talento nacional e internacional a través de la canción como común denominador, que fue el gran premio de la canción iberoamericana, que era el nombre real del Festival OTI. Ya después fue el OTI, nada más de cariño. Pues tenemos que hacerlo nosotros, Armando, y es lo que estamos llevando a cabo, celebrándolo. Yo lo hice con un disco, con 30 canciones del OTI, y las que faltan con Abraham Barrera, que es el extraordinario, talentosísimo y disciplinado. Es el ejemplo de un músico con todas las cabales, con todas las de la ley, porque es disciplinado, es puntual, entrega en tiempo, en forma y con un desarrollo musical sin precedentes. Así que celebrando los 50 años del OTI. Yo también celebro que tú lo hagas, porque además lo haces con una investigación periodística. ¿Cómo logras esta investigación? ¿Cómo haces todo este trabajo? Mucho gusto, es un trabajo antológico. Porque, primero, no hay un récord de OTI nacional. Existe, por ejemplo, ¿a dónde acudimos o recurrimos? Pues a Wikipedia y a Internet. Hay un registro de OTI internacional, quiénes participaron y en qué lugar quedaron. Pero ahí hay muchos países que, la verdad, nunca figuraban o pocas veces llegaban a tener un apoyo como el que había en México o en España, ¿no? Entonces, en el Festival Nacional hay muy poca información, entonces recurrí a mis amigos que formaron parte de ese. Entonces, con eso y las referencias de los artistas que viven o que sobreviven, pues tuve yo, a ver, ¿en qué lugar quedas? Porque no, quedé en cuarto, pero me descalificaron o quedé en último lugar y ni siquiera estuve en las 10 finalistas. Acuérdate que había un disco que hacían de 10 finalistas. Sí. Y a veces unas, por ejemplo, Nube Viajera, pues, quedó en el último lugar cuando la cantó Humberto Cravioto. No pasó nada. Pero luego la grabó el hijo de Vicente Fernández y pues tuvo un segundo aire, pero la canción ya se había cantado y no pasó nada con Nube Viajera, ¿no? Hay historias así. ¿Cómo están? Me preguntan por ahí que por qué no logro el éxito, que es el traje del campeón, la ropa de posición y el amigo del dinero. Un traje me voy a hacer con otras medidas de éxito. El sastre ha de perdonar, solo le pido hilvanar los trozos que iré poniendo. Cada vez que tengo fe, tengo éxito. Si perdono en vez de odiar, tengo éxito. Y si llego a tropezar y me vuelvo a levantar, tengo éxito.
soy. Tengo éxito. Cada vez que pienso en Dios. Tengo éxito. Y si un gracias escuché del hermano que ayudé, para mí no cabe duda, el que canta se los jura, es la forma de lograr. Algo más debo agregar, que también lo llamo éxito, el poderles entregar lo mejor de mi cantar, lo que soy y lo que pienso. Cada vez que tengo fe, tengo éxito. Si perdono en vez de odiar, tengo éxito. Y si llego a tropezar y me vuelvo a levantar, tengo éxito. Si me acepto como soy, tengo éxito. Cada vez que pienso en Dios, tengo éxito. Y si un gracias escuché del hermano que ayudé, para mí no cabe duda, el que canta se los jura, es la forma de lograr mi éxito. Caminando por la ciudad, platicando a su niño va, a su niño que pronto vendrá. Qué alegre va María y qué tierno es su con su cuerpo tan lleno de amor. Qué feliz va María. María, caminando por la ciudad, en su mente no hay penas de ayer, solamente una risa infantil. Qué alegre va María en
sus ojos no hay soledad. La acompaña su amor maternal. Qué feliz va María. Dentro del marco del 50 aniversario del Festival de la OTI, de verdad estamos muy contentos de recibir a una gran estrella, a una gran cantante y a una gran promotora, como nos dices, Claudia. Preséntanos, por favor. Bueno, ella es María Inés Montillas y estamos, pues, la verdad, muy felices de tenerte aquí. Hemos investigado sobre ti, porque nosotros somos investigadores, además. No, no es cierto. Pero lo que sí es verdad es que a mí me emocionó mucho saber que, además de ser una gran cantante internacional, porque pues ella es argentina, nació en Mendoza, Argentina, eres gestora cultural. Y también me llena de emoción y agradecimiento que lo hagas en México. Y pues gracias, y que el público te conozca, gran cantante, y hoy está también participando en este 50 aniversario del festival. Vas a tener una participación con Rodrigo. Platícanos, por favor, de ti. Queremos saber todo. Bueno, yo digo gracias por la invitación. Hoy tengo la suerte de que Rodrigo me invita a cantar No prometas lo que no será. Ay, este, ajá, una canción del 86 que creo que obtuvo el segundo lugar, creo, en el 86. ¿Qué referencia tú tenías del Festival OTI a nivel mundial? ¿Sí se conocía? Porque sí. Dejó de ser hace muchos años. Sí, sí se conocía, claro. Es decir, yo creo haberlo visto y tener referencia de las canciones. Sí, claro, ha sido tan famoso el OTI en todo el mundo. Nos da mucho gusto que estés aquí en México, que estés, dinos tus redes sociales. Mis redes sociales, María Inés Montilla, estoy en Facebook, estoy en Instagram con mi nombre. Sí, ya vayan checando qué hacen en noviembre 3 y 14, porque ahí va a estar el Festival de Tango en el auditorio de Polanco. Entonces, vamos a estar en contacto seguramente. Van a ser ustedes invitados especiales de ese festival. Qué lindo. Pues ya casi nos tenemos que ir, pero a ver, pero Claudia. Yo quería preguntarle, adelante, ¿qué hay en el futuro musical de María Inés? Próximamente, ¿qué planes? Próximamente tengo la suerte de que Gustavo Uribe va a producir un espectáculo de canciones
de cantantes españolas, es decir, ya tengo los arreglos de Pepe Zavala para cantar las canciones que cantaba Rocío Jurado, Isabel Pantoja. Muy temperamental, así, ¿no? Sí, lo español se me da también, me encanta. Pues yo creo que traemos mezcla de todo, ¿verdad? Un poquito de todo. Un poquito de todo, pues te felicitamos mucho. Sabemos que va a ser, vamos a ver tu número ahorita directo desde el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris y esperamos que el público te aplauda como te hemos aplaudido desde antes de que salgas al escenario. Muchísimas gracias. Mucho éxito en el concierto y en tus proyectos y mucho gusto. Espero verlos, ¿eh? Claro, muy seguido. Sí, ahí estamos. María Inés Montilla, muchas gracias. No prometas lo que no será, ni confundas tus nuevas ideas. Solo deja seguir el momento, toma de mí lo mejor. Gracias. No soy pieza de un nuevo ajedrez, mi moneda que todo lo compré. Simplemente te empecé a querer y me gusta sentirme a tu lado. Si los ídolos se derrumban, si mañana te quieres ir, nadie puede saber el futuro. No prometas lo que no será. No prometas lo que no será, ni confundas tus nuevas ideas. Solo deja seguir el momento, toma de mí lo mejor. No soy pieza de un nuevo ajedrez, ni moneda que todo lo compré. Simplemente te empecé a querer sentirme a tu lado. ¡Todos! Si los ídolos se derrumban, si mañana te quieres ir, nadie puede saber el futuro. No prometas lo que no será. ¡Todos! Si los ídolos se saber el futuro, no prometas lo que no será. ¡Vamos, una vez! Si los ídolos se derrumban, si mañana te quieres ir, nadie puede saber el futuro, no prometas lo que no será. No prometas lo que no será. Sí,
pero hace rato platicábamos entre bambalinas de esa gran final del 79 donde ganó el maestro Magallanes y Roberto Robles. Sí, creo que la más polémica de todas las... Sí, de las ediciones, ¿no? Semifinales, ¿no? Porque eran nacionales. Y ahí vimos cómo Emanuel queda en segundo lugar. Y bueno, hay tantas historias. ¿Por qué no haces un libro de esto, Rodrigo? Es lo que yo digo. Hagámoslo. Coméntalo escrito, claro. Podemos hacer un especial con base en esto, aumentarlo y crecerlo con testimonios de la gente que estuvo ahí. Porque... Hay muy poco y está... acuérdate que el sentido periodístico que le dan o que le daban, no sé, las historias engarzadas y esos programas, se iban a que si se metía drogas y que en el camerino... Le dan un enfoque que pues es muy el suyo, ¿no? Muy de sí, eso. Pero aquí hay que darle culturalmente. Nosotros sí, claro, tenemos que saber por qué esas canciones, por qué esos arreglistas... ¿Por qué esas canciones? ¿De dónde nacieron? Okay. Había canciones... ¿Qué músicos estuvieron ahí? Los mejores. Luigi Lazzareno, Pocho Pérez, Magallanes. Chucho Ferrer fue yo creo que el más importante de todos los arreglistas. Porque él, yo me acuerdo, los últimos arreglos que a mí me hizo, y a mí me hizo creo que 8 arreglos, yo me iba a su casa en Calzada de los Jinetes, por allá por... ¿Cómo se llama? Por Arboledas, por allá más arriba. Valle Dorado. Ahí vivía. Y decía, mira, maestro, ahí está su piano, el famoso piano. Con ese piano usted hace sus arreglos. Se enoja, me dice, no, a mí el piano no me dicta las notas. A mí las notas las traigo aquí. Y sí, cierto. Llegaba y escribía en su score. Sin tocar, ¿eh? Así las. Podía estar comiendo, me platicaba a mí, por ejemplo, conocía a don Manuel Esperón, que llegaba Chucho y que en el Café San José, enfrente de la W, estaban todas en el café y el sonido de los platos y las tatas. Y él está escribiendo. Y, ¿qué pasó, Chuchito? Cholito, le dice. Uno, el triste, ahí está el triste. ¿Triste? La rúbrica de la OTI, que es preciosa y es dificilísima, impresionista. Sí, para la época, pues sigue siendo actual, ¿no? Y los músicos que estuvieron allá, pues los mejores. ¿Y el maestro? Sí, músicos ¿y el todos maestro? Del Sindicato Único de Trabajadores de la Música. Oye, y el maestro Chucho Ferrer también, divertido, ¿eh? Tenía unas puntadas. Sí, humor negro. Sí, un día, bueno, nosotros hicimos un en Valores Juveniles, nos tocó que nos hiciera el arreglo de El Triste para el aniversario del concurso de Valores. Y a nosotros nos tocó cantar El Triste y el arreglo de Chucho Ferrer, y fue a la casa, que era la casa de mis papás, en donde estábamos ensayando, y él llegó a la casa y yo tenía a mi perrito, ¿no? Que amaba porque me encantan los perros, y entonces tocaban la puerta y bueno, ya, y entra así con su cara toda seria y vaya, vimos que llegó el maestro. ¡Ay, bravo! Y él, bravo, bravo el perro. Y siguió caminando. Claro, un gran personaje. Sí. Tus ojos ya no me miran, son tus labios dos mentiras. Lengua, insulto y caricia, pero así te siento viva. Prefiero ser pura sangre y que me tires de las bridas que una muñeca de jade, un adorno en tu vitrina. Por eso mátame, pero no me ignores, no, mi vida.
manos son dos cadenas, mi placer y mi agonía. Con una me das cariño, con la otra me dominas. Prefiero sentir la escuela que me hincas cada día. Hacer la flor que en un vaso olvidaste en una esquina. Por eso Claudia, cuántos éxitos, ¿verdad? Recordar es vivir, dice el dicho, dentro de este marco del 50 aniversario del Festival OTI. Pero fíjate que están participando cantantes de mucho prestigio, pero también muy algunos muy jóvenes. Sí. Que tienen una voz impresionante, y como el caso de nuestro invitado, que ¿quién es? Por favor, dile al público. Pues bueno, tenemos aquí a un mexicano súper joven, 21 años, y se llama Pablo Marentes. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, encantado, es un placer para mí estar aquí con ustedes. En esta ocasión son los 50 años del Festival del OTI. Es totalmente un honor, es homenaje, pero pues imagínense cantar donde estuvo, en el mismo festival donde estuvo Gualberto Castro, José José, el maestro Rubén Fuentes también como compositor, Enrique Guzmán, Emanuel el Pirulín, Yuri. Es que todos. Yo creo que por ese festival sí, de verdad, participaron los grandes intérpretes que hasta hoy le han dado gloria a la música popular mexicana. Napoleón. Es increíble. Y compositores. Bueno, Lupita D'Alessio. También. Cristal, Mario Pintor. Mario Pintor. Yoshio. Sergio Esquivel. Yoshio. En paz descanse. Felipe Gil, ahora Felicia Mercado. O sea, digo, Felicia Garza. Qué barbaridad con la cantidad de intérpretes, cuánto talento se reunía cada año. Bien decía Rodrigo de la Cadena que era el mundial de la música, era como el mundial de la música, sí. Todo el mundo se reunía para verlo. Oye, Pablo, ¿y qué estás haciendo de música? ¿Dónde te estás presentando? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, actualmente acabo de grabar un disco, un sencillo, perdón. Producción del maestro Rodrigo de la Cadena, y al igual que de su autoría, la letra es de él también. Y esta es una canción muy bella, los invito a que vayan a Spotify a buscarla, se llama Cuando Nace Una Canción, y el video oficial también está, pero en YouTube, para que vayan a verlo, Pablo Marentes, Cuando Nace Una Canción. Y me pueden encontrar en Instagram como @PabloMarentesOficial y en Facebook como Pablo Marentes normal. Actualmente me presento en algunos lugares. Actualmente he estado dando shows en un hotel boutique que está por la Plaza de Santo Domingo en Colonia Centro. ¿Cómo se llama? Domingo Santo. Aparita, a ver qué días estás. Por favor, ahí. Ahorita tengo fecha programada, yo creo que a finales de marzo, para estar ahí dando show. Y bueno,
Espero que tengan la oportunidad de ir porque está bastante bonito ese lugar. Se ve la Plaza de Santo Domingo, tiene una vista muy bella. Pues vamos a escucharlo, ¿te parece? Yo ya quiero... Pablo Marentes. Me parece que el escenario te espera, el escenario te llama y nosotros te deseamos todo el éxito. Con todo, Pablo. Muchas gracias, encantado. Adelante, Pablo. Muchas gracias. 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 No voy a cantar lo que está de moda, de camas y cuerpos ya estoy hasta aquí. Mi canto por ti no es superficial, voy a conquistar la savia y tu flor desde la raíz. Soy un pasado de moda por querer ganarte toda, desde el alma hasta la piel. Soy un pasado de moda por buscar ser más que amante, siendo marido y mujer. Soy un pasado de moda al sentir que soy más hombre, porque quiero serte fiel. Soy un pasado de moda con un dios y una pareja, así es como quiero ser. Tendré que remar a contracorriente, sujétate bien, tormentas vendrán. Confía en la luz de aquel viejo faro y a tierra segura, por tanto que te amo, te voy a llevar. Soy un pasado de moda por querer ganarte toda, desde el alma hasta la piel. Soy un pasado de moda por buscar ser más que amante, siendo marido y mujer. Soy un pasado de moda al sentir que soy más hombre, porque quiero serte fiel. Soy un pasado de moda con un dios y una pareja, así es como quiero ser. Soy un pasado de moda como quiero ser. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, a este lindo público. ¿Quién hizo los muros y no construyó los puentes? Me sobran palabras que nadie comprende. ¿Quién tiene la culpa? La gente siempre es la gente. Comienzan de lado y acaban de frente. Usted que ve estas cosas y dice, ¿por qué yo miro las otras y digo tal vez? La felicidad no es un puerto. La felicidad no es un lugar. La felicidad es forma de navegar por esta vida. La mar
La felicidad es una forma de navegar por esta vida. Que es amar. La felicidad. ¿Quién tiene más miedo? El niño que teme a la noche. O el hombre ignorante que teme su suerte. Usted que ve estas cosas y dice por qué. Yo miro las otras y digo tal vez. La felicidad. Una forma de navegar por esta vida que es la mar. Es una forma de navegar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida. La felicidad es una forma de navegar por esta vida.